empecemos con el nuevo video tutorial. En esta ocasión lo que les traigo es la manera, una manera muy sencilla de poder copiar símbolos, ¿verdad? Como caracteres, es decir, copiar y pegar algunos símbolos, ya sea en bloc de notas, perdón, en bloc de notas, en redes sociales, entre otras cosas. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro Safari. Muy importante entrar a Safari, esperar a que cargue, y donde dice buscar, vamos a poner la siguiente palabra: Glyph Board, que es esta misma palabra que ustedes están viendo aquí. Eso es lo que vamos a buscar y esperamos a que cargue. Una vez haya cargado la página, lo que vamos a hacer es entrar en la primera página. O una manera más sencilla es aquí, ¿verdad? En la dirección URL van a copiar mrgam.com/gb. Bueno, con esto igualito nos va a trasladar esta página, ¿sí? Y una vez estado en esta página, o una vez abierta la página, lo que vamos a hacer es darle aquí a la flechita y la vamos a añadir a la pantalla de inicio. Aquí le ponemos un nombre, yo le pongo símbolos, le damos a añadir y se nos va a crear un icono nuevo en lo que es el Springboard, que es este que está aquí. Lo que voy a hacer ahora es, voy a cerrar las aplicaciones que tengo abiertas, por ejemplo el Twitter y el y este y este, todas las aplicaciones. Ok, ahora bien, lo que vamos a hacer es abrir este icono, el icono nuevo. No necesitamos ni red 3G ni red Wi-Fi para hacerlo funcionar. Y aquí podemos ver una cantidad de iconos. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 iconos en una fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 en la columna, es decir, 6 por 8, 48, si mal no me equivoco. Tenemos 48 iconos totalmente diferentes, unos parecidos a otros, pero totalmente diferentes. Entonces, ¿para qué son estos iconos? Estos iconos se usan para copiarlos en una aplicación como un carácter o como si fuesen una especie de letra. Vamos a tomar como ejemplo esta manzanita de Apple, ¿sí? Para ello lo que tenemos que hacer es simplemente presionar el icono que deseamos copiar por unos segundos hasta que se ponga azul. Una vez que se ponga azul, nos da la opción de copiarlo, le damos a copiar y nos vamos a la aplicación que queremos, donde queremos pegar el icono. En este caso yo voy a usar el bloc de notas, pero ustedes pueden escoger también hasta redes sociales, tal es el caso como Twitter, Facebook, etcétera. Lo que hacemos es pegar y automáticamente se nos pega el icono que hemos copiado. Y así podemos hacer con todos los iconos que nos trae esta pequeña herramienta. Otro icono que me gustó mucho es este, el de la esquina, que es el Yin Yang. Lo copiamos, nos vamos a lo que es el bloc de notas y aquí lo pegamos. Vamos a seleccionar un último icono. Vamos a abrir lo que es la aplicación. Esperamos a que cargue. Y voy a tomar como ejemplo este icono de aquí, esta calavera. Le damos a copiar, nos vamos al bloc de notas y le damos a pegar, ¿verdad? Ok, ahora sí. Aquí lo pegamos. Y bueno, aquí podemos ver que ha pegado todos los iconos. Eliminamos la nota porque no la voy a usar. Y bueno, como les dije, estos iconos se pueden pegar también en las redes sociales. Vamos a tomar como ejemplo lo que es el Twitter. Sin querer abrir YouTube. Vamos a tomar como ejemplo el Twitter, ¿verdad? Esperamos a que cargue el Twitter. Lo que les voy a mostrar es mi perfil, que es el que creo que están viendo en pantalla. Fíjense, aquí yo tengo en mi perfil, en mi cuenta de Twitter, el Mago Vallejo, y pueden observar que
en el principio hay una manzana y al final hay una manzana. Esas manzanas que están viendo ustedes son las manzanitas que he copiado anteriormente en el bloc de notas mediante esta aplicación. Otra cosa que quiero destacar es que para poder visualizar estos iconos, estos símbolos, ¿sí? Es decir, para poder ver todos estos símbolos, necesitamos un dispositivo como es el iPod, el iPhone o un iPad. Me explico. Aquí ustedes pueden ver en mi Twitter, más si lo logran detallar, que tengo las manzanitas. Ustedes ahorita pueden ver las manzanas porque la pantalla que están viendo a continuación es la de mi iPod Touch. Pero vamos a salirnos de lo que es el iTunes, ¿verdad? Para enseñarles una cosa más. Aquí al intentar ver esas manzanitas en una computadora, en vez de las manzanas, fíjense, aquí estoy conectado en la computadora, ¿sí? Y pueden ver que en vez de las manzanas o de los iconos me aparecen unos cuadritos. Esto se ve a porque obligatoriamente necesito estar conectado desde un iPod, un iPhone o un iPad para poder visualizar estos iconos. En el caso de no tenerlos o en el caso de yo tratar de publicar algo con estos iconos, se me va, o bueno, ustedes lo verán así como un cuadrito, ¿sí? Y al tratarlo de copiar en cualquier parte, obviamente se me va a copiar es el cuadrito. Si no se me va a copiar ninguna imagen ni ningún tipo de símbolo. Y bueno, eso es todo, amigos de YouTube y de Hablemos iPhone. Insisto, recuerden suscribirse al canal, clicar me gusta al video, clicar me gusta y en la descripción del video tienen toda la información y tienen algunos links donde pueden donde les puede ser interesante y muy útil. Si se quieren poner en contacto conmigo, todo se los dejo ahí en la descripción. Sin más nada que decir, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Se despide el mago.